Bueno, este va a ser nuestro quinto vídeo y sobre el TZ170 con software enhanced Y va a estar dedicado a lo que serían las conexiones VPN, concretamente a lo que sería una conexión que se denomina site to site Y lo que pretende es que a través de los Sony Wall que están en que tienen sus respectivas conexiones a internet se pueda establecer un túnel y permita. Eh, que se puedan ver las dos LANs de forma transparente para el cliente. Este va a ser el esquema. En un lado de la de. Un lado va ser, se va a llamar central. Va a tener esta, esta IP en la red en la red LAN. Esto viene de la definición que hicimos en, otro, en el otro vídeo, que nos da un poco igual. y en el lado remoto vamos a tener esta otra subnet, vale, y esta va a ser la IP del dispositivo, en este caso de nuestros Sony Walls, en un lado y en el otro, y eh, en el lado one eh, yo he simulado aquí que, eh, un caso ideal, el caso ideal es en el que no se está haciendo NAT en el lado one, ¿no? en el que los routers, los dos routers eh, tienen tienen una configuración en monopuesto, de tal manera de que la IP pública no la trabaja o no la maneja el, el router, sino que la, la, la lleva el, el, el firewall, en este caso el Sonicwall y en los dos lados ocurre estas. O sea, yo he simulado esta situación en los lados. Dos equipos en monopuesto y demás. No habría que abrir puertos, no habría que hacer nada, puesto que el el router se comporta como una especie de modem, modem ADSL. En el caso de que no, esto no fuera así, en el caso de que los routers estuvieran en multipuesto y que estuvieran haciendo NAT, pues evidentemente entre la WAN y la LAN del router hay una red que no es, eh, no es pública, sino que es privada. Y lógicamente el router está haciendo, está haciendo NAT y habría que abrir estos puertos. En TCP y en UDP el 4500 para la, la negociación del túnel, de las, la gestión de las llaves. Y el 500 en UDP para los datos. Una vez que el túnel se establece, el tráfico IPSEC va a través del, del, puerto, del puerto 500. Eh, bueno, pues vamos a ver cómo, cómo haríamos esto. En, un, en las propias máquinas vamos a ir viendo todas las cosas bueno en el vamos a meternos en las máquinas en el apartado vpn vamos a ver aquí nos autenticamos y aquí hacemos lo propio eh, bueno, aquí ya, está, ya estaríamos aquí en realidad. Vale, eh, vale. Este va a ser nuestra máquina en el lado central. Este, este va a ser. Normalmente, yo aquí tenemos las IPs. De, o sea, me estoy conectando por One a las dos máquinas, que es lo que normalmente hago. Estoy simulando una situación real en la que yo estoy en, 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 en la oficina y de alguna forma yo tengo dos máquinas que tiene ya un cliente colocadas. Haciendo funciones de Farul, y de repente, por necesidades del negocio, lo que sea, o porque ya estaba en el, de alguna forma en el plan, se define, se, se prepara, se, se configura VPNs en las máquinas. Yo entro por la WAN, en las dos máquinas, y de alguna forma empieza la configuración. ¿no? Para que yo pueda entrar por WAN, ya lo vimos en el otro apartado, no lo vamos a repetir. Tiene que habilitarse el HTTPS Management en las dos en las ONEs de las respectivas máquinas que se pretende hacer, y evidentemente eso hay que hacerlo eh, por la LAN. Bien, eh, bueno, este es el, esta es la parte de VPN eh, de, de los Sonyball. Tienes cuatro, hay, hay cuatro opciones aquí: avanzado, de HP over VPN y el 2TP Server. En el lado de la configuración, eh, tenemos la parte VPN Settings. Y la parte de, de túneles activos. ¿vale? Eh, en esta parte podemos ver la cantidad de políticas máximas que definen side-to-site, que sería el ejemplo que nosotros estamos hablando ahora. Con lo cual permite un máximo de 10 eh, eh, políticas permitidas. Y en el lado de VPN Policies, esto en realidad son clientes VPN, lo que se llama el VPN Client. Eh, permite, permite hasta un máximo de seis políticas. Aquí hay ahora mismo dos definidas y de alguna forma permitiría eh, cuatro más, ¿vale? En realidad para lo que sería el cliente VPN con una, con la primera tiene de sobra, o sea, eh, de hecho nuevamente esta es la, de, la que se define para el cliente VPN, VPN Grupo VPN, esta es la que se edita. Porque esta es la otra política que hay definida, que es para configurar eh, IPSEC, tráfico seguro, a través de conexiones eh, wireless LAN. Eh, esto es lo que de alguna forma SonicWall eh, intenta hacer con esto es que tus conexiones, tu, tus datos a través de, de redes wifi, redes inalámbricas, estén cifradas cifradas de todo punto. Eh, por lo general no es así. Bueno, por lo general no, no. O sea, no hay ni siquiera WWPA, eh, eh, tiene conexiones cifradas. O sea, la, la, el enganche eh, es a través de claves, pero luego los datos no van cifrados, van cifrados eh, hasta cierta manera. Eso es factible romper esa seguridad y en consecuencia Sony Wall mm, ofrece... Pues que vale, tú te conectas a través de un punto wireless LAN y luego estableces un túnel eh, entre, entre el, el, tu, tu PC y el, el Sony Wall. Vale, eh, bueno, esto sería, esto sería a grandes rasgos la parte de cliente VPN y nos vamos a definir una regla side to side que, como veis, no hay ninguna definida. Vale. Esto en la otra máquina es exactamente igual, eh, en, to, en el, todos los aspectos es idéntica. Aquí, sin embargo, veis que hay una política habilitada, lo veo claramente, dos políticas definidas, una política habilitada. Yo lo quito de aquí y desaparece esta opción, este número aparece con cero. Vale, eh, tenemos también el apartado de asistentes, hay asistentes. Para generar eh, VPNs. Yo no los he usado nunca. No me, no me siento muy cómodo con ellos. Y no, no sé. No, no... Prefiero tenerlo todo aquí definido y hacerlo todo a manilla. Vale. Bueno, vamos a hacer una... Eh, vamos a hacer nuestra primera configuración de nuestro lado mm, central, de nuestro punto oficina central. La 10 en nuestra oficina central. Y, y bueno, en el apartado tenemos cuatro pestañas: eh, general, network, proposals y avanzado. En el lado general, el sistema de autentificación tenemos tres métodos: manual key, en el cual habría que meter una, una llave, o sea, una. una. una llave, una. Que, sería, que estaría relacionado con esto. Esto es un. En, nunca he utilizado el, el Manual Key. No me, no me ofrece mucha confianza. Eh, tenemos la opción de usando la que normalmente siempre uso: Presarex Cray, Presarex eh, presar eh, Secret, o eh, utilizar certificado de seguridad. Esta opción tampoco eh, la he usado porque los certificados pues, eh, cuestan por un lado dinero y por otro lado eh, los, auto, eh, los certificados autofirmados, pues bueno, a veces no son, no son del gusto de todo el mundo. Vale, eh, nos vamos a nuestra opción de usando presar eh, secret y eh, empezamos a definir. El nombre, de alguna forma, lo que, lo que definimos es el nombre que va a mostrar eh, cuando el túnel se establezca, y que de alguna forma tiene que hacer referencia que ese túnel contra, qué, contra contra quién está construido, o sea, contra cuál es el otro punto remoto, ¿no? Como referencia. Si tienes un solo túnel, pues da un poco igual. Pero si tienes 40 túneles levantados, o levantados y caídos, o pues tienes que saber de un vistazo. Ese túnel que está levantado o está caído, no usar las IPs, que es un poco siempre confuso, porque al final lo que, las referencias son las IPs públicas o, eh, o las, la subnet de, de, de la zona remota. Aquí lo suyo sería poner el nombre que a ti te, te sienta cómodo para identificar rápidamente quién es ese túnel contra quién se establece. Entonces, aquí de alguna forma yo lo pondría remoto. En el otro lado pondremos central. Y bueno, aquí lo que hay que poner... Eh, la primera. La, 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 aquí se pueden poner nombres de direcciones IP o, o, o dominios. El, lo normal es que cuando se tienen IPs fijas se pongan, se pongan IPs. Pero si no tienes IP fija y lo que tienes es una IP dinámica, lo suyo es poner. Eh, tienes dos opciones, o poner 0.0.0.0 que sería una de las una de las que de alguna forma el Sony Wall sabría que esto es una IP eh, dinámica o bien directamente poner el nombre de dominio nombre de dominio a través de DIN DNS, DIN DNS o Dynamic DNS, perdón, porque DIN DNS es un proveedor de, de este tipo de servicios. Bien, pues nada, configuremos nuestro lado. Aquí hay que poner pues, el lado remoto, o sea, la IP pública de nuestro lado remoto. Como, en este, como nosotros somos la 10.10.10, 10, 10, 10, eh, vamos a meter la 10.10.10.11, que es nuestro lado remoto. Eh, nos permite, bueno, vamos a darle a OK para que no nos pase lo de antes. Vale. Entonces no hemos puesto nada. que vamos a poner, bueno, luego lo ponemos. Eh, nos permite generar... O sea, nos permite, nos, nos da un campo como segundo, como segunda IP de destino. Eh, en el caso de que la primera falle, la, la principal, y la Stune no se pudiera establecer, intentaría con esa segunda IP, de tal manera de que en el, en el, en el lado remoto deberíamos tener dos IPs, o sea, dos eh, conexiones a internet, cada una con una IP, y si no hay IP fija, pues con Dynamic, o sea, sí, con dynamic DNS y de alguna forma nos permitiría en caso de que fallo eh, tener una especie de, de respaldo por una, por una segunda conexión nosotros no tenemos esa segunda conexión solo tenemos um, unas conexiones principales y eso es lo que ponemos la empresa secret, esa es la que, la que debemos definir en los dos lados y vamos a poner túnel sin más vale local y que eh, local y id y local y id Vale la palabra opcional, pero de opcional nada. O la pones, o el túnel no levanta. Vamos, yo difícilmente, si no defines estos dos campos correctamente, hay muchísimos problemas de que el túnel no levante. Eh, aquí tenemos cuatro opciones. Poner una, una IP address. Un nombre de dominio. Una dirección de correo electrónico. O un Sony Wall Identifier. Eh, por lo general, os se pone un, eh, una IP address, que en nuestro caso sería la IP pública, que en nuestro caso en concreto coincidiría de forma meridiana con, el, con las One's, puesto que el router, los routers están haciendo monopuesto, pero si no, es un poco caótico identificar qué IP has de poner aquí. Normalmente la IP que se ha de poner es la IP de la One, pero del Sony Wall. Lo mejor en estos casos es poner el Sony World Identificar o poner un email address, ponemos lo que nos da la gana. Siempre tiene que coincidir que si yo pongo aquí pepe.lolo.es, evidentemente en el otro lado, en el lado remoto, aquí se pondría Pepe, en el lado remoto tendría que poner Pepe, y si aquí pongo que el punto remoto es, es eh, Juan, pues en el otro, en el, en el otro lado, en el lado local, tendría que ser Juan es un cruce para saber quién soy yo y quién es el punto remoto está más claro que el agua vale pues vamos a poner los son igual identificar, y en el caso de los son igual Identifier, pues es el número de serie de la máquina que viene definido aquí este sería en el lado local lo ponemos y el lado remoto pues nos vamos a la máquina remota para sacar su número de serie, que es este. Y nos vamos a la configuración. Y lo ponemos. Vale, ya tenemos nuestro lado. Vale. Bien, en el lado network. En el lado network, aquí tenemos tres opciones en un lado y tres opciones en el otro. Selecciona la red local de la lista. Se, eh, la, la otra opción es, la, la red local obtiene IP, o sea, tienes IP usando un DHCP a través del túnel. De tal manera de que no hay IPs locales. O sea, toda la red, se, se, el túnel se establece, pero las IPs de la red local obtienen IPs a través de un DHCP que está en el punto remoto y que eh, se hacen las solicitudes a través del túnel una vez levantado, ¿no? Y aquí, pues esta otra opción es, pues cualquier IP, ¿no? En el lado de destino tienes eh, usar este túnel como eh, default route, o sea, como ruta por defecto para todo el tráfico de Internet. Lo que significa esto es que eh, todo el tráfico eh, que, eh, que tú requirieras para seguir a internet no va a salir por internet. De alguna forma se genera un túnel, un túnel cerrado, y todo el tráfico que desde este lado intente generar para ir a través de internet va a salir por el lado remoto. ¿De acuerdo? Eh, bueno, esta sería la, la idéntica opción a la, a la primera opción, a la segunda opción de aquí. Y luego la tercera opción de aquí, pues es como la primera opción de allí. Bien, en el lado de, en el lado de Local Networks, aquí lo suyo sería definir la, el segmento LAN, buscar los objetos de red y dar con uno que indique que es el. Tanto LAN Primary Subnet como LAN Subnet sendría, serían la misma cosa. ¿De acuerdo? Marcamos LAN Primary Subnet y como es un, un Site to Site. Con, con la conexión a internet de cada lado por, de forma independiente, pues aquí lo que tenemos que generar es un nuevo objeto de red. Y este nuevo objeto de red ha de ser, evidentemente, la LAN del extremo del extremo del extremo remoto. Que en este caso es la, la 10. No, perdón, la 122.168.11.0 es una LAN eh, es una LAN, pero la zona asignar no está en una LAN. Está en la zona VPN. Esto es importante saberlo porque um, si lo dejas como LAN no va a conectar ni. Porque LAN sería dentro de la zona LAN. O sea, sería de la, e, de la, de la interfaz LAN hacia. hacia el interior. O sea, eh, si simuláramos que hay un cable pinchado físicamente en la boca LAN del Sony Wall, pues. En ese cable tendría que estar esta IP o este segmento de red. No es el caso. Este, este segmento de red está a través de una zona VPN, ¿de acuerdo? Eh, tipo host, pues no, no es un host, no es una IP, es un rango, ¿no? Tampoco es un rango, es una red. Aquí, aquí en realidad he puesto la IP, la, la IP cuando en realidad lo que tenía que haber puesto es el nombre. Aquí vamos a poner net. Remoto de acuerdo, y aquí vamos a poner justamente lo que está uf, lo que estamos, lo que teníamos que haber puesto 190. 122 .168 ¿vale? Y la subnet más, pues como queremos verla entera, pues 255.2.55.2.55.0, ¿vale? La subnet entera, no es que la tengamos que ver entera, es que este es el subnet que hay en el otro lado, tiene que coincidir, ¿vale? Damos a un OK. Y de alguna forma ya tenemos el objeto creado que va a significar eso en los proposals, eh, ahora vamos a, vamos a seguir. Es que me ha estado timeout y, y aquí. Vale, aquí ya estaría definida la, la resta. Vamos a seguir configurándola. A ver, en la zona Propulsas, pues aquí tenemos la, la Internet Key Exchange fase 1, ¿vale? Y tenemos tres modos. El modo agresivo es el que usa cuando el extremo contrario no tiene IP fija, ¿de acuerdo? En el modo Ike, Ike versión 2 es un modo muy, muy aceptable también cuando el extremo contrario no tiene IP fija, porque funciona de una manera mmm, casi por decirlo así agresiva pero como es un modo es una versión distinta la verdad es que yo en conexiones eh, side to site de vpn con uno de los lados en, con ip con ip di, dinámica eh, me da menos problemas la versión 2 el IKEA versión 2 que la versión agresiva en modo agresivo muchos menos problemas esta versión se puede poner tanto en, con IPs fijas como por, con IPs dinámicas, ¿de acuerdo? Eh, yo lo voy a poner en main mode Y luego tienes aquí eh, diferentes. Eh, bueno, son ya como variaciones ¿no? de, de, de cómo va a ser la, la fase 1 del de like eh, Son. De alguna forma se dejan. Yo siempre las dejo como están. No me complico la vida a lo más mínimo. Porque la verdad es que me dan un poco igual. Estas, estas, estas configuraciones normalmente se, suelen, se tienen que tocar cuando el equipo contrario que tiene, con el que tienes que establecer el túnel no es un Sony Wall, porque cuando es un Sony Wall en los dos lados lo dejas exactamente igual y no tiene por qué haber mayor problema. ¿no? Esta sería la fase 2, ya sería a nivel IPSEC y vemos que tenemos pues, variaciones en el protocolo, en la encriptación, en la autenticación. Como digo, como está para la configuración de un Sony Wall contra otro Sony Wall, esto es, eh, esto es más que suficiente. En avanzado. En avanzado, aquí lo que tenemos como, como cosa fundamental es quién eh, mantiene o quién inicia la, 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 el, la negociación del túnel. ¿no? Quién, quién es el que va a empezar a enviar tramas y IKE. Para que el, al extremo contrario, para que se, se, el túnel se negocie y se levante. Esta es la opción eh, que, que, que implica eso. Esto es una opción para eliminar la, la generación de crema. Bueno, está bastante claro la relación de, de políticas relacionadas con el VPN. Luego, esto sería. Eh, en realidad, esto yo lo asocio más a las conexiones eh, de VPN client. Netbios, pues por lo general siempre Netbios en redes Microsoft está presente. Si hay multicast, hay paquetes multicast. Raro es, yo no conozco, nunca he visto. Sí conozco, pero nunca he visto que, que se requieran arrastrar a multicast. Y luego esto sería para aplicar las políticas de NAT. En realidad no hay que, hacer, o sea, aquí no habría que aplicar políticas de NAT puesto que no vamos a hacer traslación de nada. O sea, va a ser LAN contra LAN y no se van a hacer cambios extraños. Normalmente esto suele ocurrir, o sea, suele necesitarse hacer esto cuando la LAN de alguno de los dos sitios ya existe. O sea, en nuestro caso pues que la LAN del lado remoto sea la misma que la del lado local esto al final genera un problema que de alguna forma y se intenta suplir con esto como no es nuestro caso de hecho cuando se, se generan túneles o se tiene presente hacer túneles lo primero que se hace es averiguar porque esto aunque te, te lo permite hacer eh, a veces no, no funciona bien no funciona bien y da, da guerra yo nunca he tenido que pegarme con ello eh, pero sí que he tenido que hacer una consulta. Y me dijeron que, que era justamente para hacer eso y que no era muy. No era muy efectivo. Eh, el de Full Gateway, una opción. Una es opcional. Y luego está esto que sí que es importante. Eh, interface one. Evidentemente es por la. por la one. Pero cuando definimos zona one, si tuviéramos más de una interface. Eh, en la zona one. La gestión del túnel la va a intentar por las dos ones. Esto lo suyo es que, sea, que, que se defina escrupulosamente por qué interfaz va a salir eh, esa gestión del túnel. Si esta máquina tuviera dos WANs o tres o cuatro, pues la zona WAN indicaría que cualquiera de ellas, por cualquiera de ellas, va a hacer la negociación del túnel y eso a veces genera problemas, porque eh, en el extremo contrario a lo mejor solo hay eh, solo, solo se está solo tiene una solo tiene una WAN. Eh, y le están viniendo paquetes de diferentes IPs y eso a veces es, es confuso y se tarda muchísimo en levantar el túnel o a lo mejor directamente ni levanta entonces lo mejor es ir a, a piñón fijo y decirle tú vas a ir por la WAN en el caso de que en el caso de que seguramente hubiera la zona OPT estuviera aquí definida como segunda WAN posiblemente yo la podría, podría seleccionar de acuerdo, bueno, se le decimos que es la one y en principio ya tendríamos esto más que definido si no me ha echado como antes. Esto es un rollo. Admin. Bueno, vamos a hacer una cosa lo primero porque si no es un Cristo esto. Y luego si se tardó un montón, vale. Network system. Aún si es administración. Y en el apartado para que no nos vuelva a pasar esto más ya. Este tiempo de 5 minutos vamos a ponerlo en 30 minutos. Así ya nos dejará tranquilos y no nos dejará nos seguir echando constantemente. Vale, vale. Bueno, en la VPN ya lo teníamos prácticamente todo hecho. Vamos a repasar rápidamente configuro y tiramos para adelante. Eh, bueno, esto estaba, en network estaba, en se estaba, el, vamos a decir que el lado rem, no, el lado local es el que maneja el túnel y que se habilita netbios, vale, y que es la interfaz one y no la zona one, vale. Pues en principio esto ya estaría y tenemos que hacer lo propio. Tenemos que hacer lo, otro, lo propio en el otro lado. Ay, madre. Eh, vale. Pues aquí hacemos lo mismo. Eh, lo primero que vamos a hacer va a ser, para que no nos pase lo de antes. Para que no nos pase de antes, cambiar ya el tiempo de... De aquí, administración. Y este lo tiene en 10 minutos. Me parece también insuficiente. Vamos a poner 30. Y salvamos. Vale. Y nos vamos a la política VPN otra vez. Vale. Eh, pues aquí sería hacer exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Pero con ciertos parámetros cambiados. Eh, ¿Quién es la, el, el nombre del.? Pues evidentemente, como este es el lado remoto, aquí lo suyo sería poner central. Eh, ¿La IP? Pues evidentemente la de central, la 10. Como no tenemos segundo gateway, nada. El, el, ¿La, la secret? Aquí tiene que coincidir meridianamente, vamos a activar esto. Hemos puesto túnel en otro lado, pues aquí también túnel. Vale, aquí hemos, hemos dicho que esto también tiene que coincidir en un lado y en el otro, ¿de acuerdo? Son igual identificáis, son igual identificáis. Eh, este en realidad sería el de abajo. De acuerdo, y el otro, el del lado local. Del lado local es este, el A0. Vamos a ver. Vale, vale de acuerdo. Eh, Network, pues aquí hay que definirlo igual. Selecciona la red, pues eh, la LAN Primary Subnet. LAN Primary Subnet. Y aquí, pues también tenemos que crear, eh, crear nuevo objeto de red. Como decíamos antes, tiene que estar en la zona, ah, en la zona VPN, es una network y le vamos a llamar net central. Y aquí definimos la red central, 192.168.10 en este caso .0. Eh, creo que esto sí es correcto, 192 sí. Y aquí la más, pues igual 255.255.255.0. Vamos a verificar que realmente esto sea así: que la configuración de central en la red 192.168, correcto, correcto. Vale, vaya, aceptamos aquí. Vale, en proposal los mantenemos exactamente igual. Y en avanzado, esta pestaña no se puede marcar porque ya se ha marcado del otro lado. Generaría un conflicto de que las dos máquinas estuvieran intentando negociar el túnel con tramas de inicialización de túnel cuando en realidad solo una ha de inicializarlo. vale eh, Abertamos los Views, aquí sí, tenemos que hacerlo en los dos lados, aquí hacemos lo propio, que sea por una interfaz nada más. Y le damos a OK. Ahora se crea, se define. Bueno, estos son los parámetros que tenemos en un lado y en el otro. Remoto, que aparece. Toda la, todo el, aquí vemos que es justo lo contrario. Y de alguna forma ya podríamos ver en el log cierta actividad. Nos vamos a los logs de sendas máquinas, ¿vale? Para ver qué es lo que está pasando. Y una de ellas ya, bueno, estos son los previos de que una parte estaba hecha y la otra no. Y nos vamos ya a la parte en la que aquí hay algo ya que parece que funciona, ¿no? Y que iniciación main, made completa, fase 1. Se ha completado la fase 1. Eh, hacia el lado remoto, con un tiempo de vida tal, con... Eh, esto es un... Un sistema de, de cifrado del nombre de una persona eh, aceptando y que proposals, esto los proposals son las redes. Aquí vemos qué eh, redes intentan eh, qué redes son las que se negocian para quién tiene que ver a dónde. Y de alguna forma, aquí ya nos está marcando que la FOSA 2 ha sido completada y que el IPSEC SA. El SA sería la definición del túnel. Ha sido completada. La y que ha sido completada añadiendo en SA ya como fase 2. ¿no? De alguna forma, el túnel ya está levantado. Eh, en el otro lado, pues veríamos lo mismo. O sea, si aquí nos, va, si nos vamos al, al extremo remoto, vemos que ocurre exactamente lo mismo. Eh, bueno, primero que se ha, se ha terminado de definir la, una política que se llama central. Y que respond modo complete fase 1. Pues aquí vemos lo que había definido, que es lo que definimos nosotros inicialmente. Y aquí vemos también que se, se hace un, un responder, si nos fijamos en este lado, y que iniciator, initiat, o sea, un lado es el que inicia la negociación del túnel y otro lado es el que responde al túnel. Esto viene definido. Por el parámetro que hemos definido aquí, bueno, aquí ya nos marca que el túnel está levantado, ¿vale? o sea, se enciende esa lita verde. Esto lo que nos definía aquí era justamente este parámetro que yo os decía en la zona avanzada, en Eve Keep al eh, Keep Alive, ¿no? Mantener eh, mantenerlo vivo, habilitar mantenerlo vivo, y eso es lo que genera esto en los en los en los logs, ¿vale? Y aquí, pues lo mismo. Fase 2 completada. Añadiendo el, el, la conexión del túnel. Y veremos, ahora cuando nos vayamos también aquí, que también aquí las lucitas se nos ponen verde. Con lo cual ya tenemos los dos lados del túnel. El túnel ya, a todos los efectos, está levantado y funcionando. Hay algunos parámetros aquí que se, son interesantes tener en cuenta para cuando los túneles dan problemas o algo así. Y es la parte justamente esta, ¿no? Eh, la detección... De, de que un túnel se ha muerto, ¿no? entonces aquí hay un, un procedimiento de detección y que bueno, está en cada minuto y que cada 3 cada herbits, y luego hay otra, otra parte que también es importante activar que es cuando los túneles de alguna forma se quedan eh, libres, desocupados ¿no? y que de alguna forma pueden, pueden llegar a, a producir una caída del túnel. También tenemos aquí un. Un, una, un valor y luego tenemos estos otros parámetros que vienen muy a mano cuando se utilizan eh, cuando se utilizan conexiones a través de routers eh, ADSL que se está haciendo NAT y que hay un, un problema con la fragmentación de las tramas. Nunca se debe de ignorar un, un, una trama que venga con el bit de, de fragmentado porque si se ignora, eh, el túnel va a costar y puede que, puede que cueste levantar el túnel y puede que el túnel caiga con relativa frecuencia. Siempre se han de manejar estas tramas. En el Sony ha de ver las tramas y manejarlas. En Avent Star Belsar, eh, en este caso no sería necesario activarlo. En nuestra configuración, cuando se está haciendo NAT de los otros mmm, de routers con IPs... Eh, con, eh, con, que están haciendo NAT porque están en multipuesto, pues esto siempre es bueno activarlo. Y luego hay una serie de otras, otras opciones que tampoco tienen, que no son demasiado, bueno, que no son relevantes desde un punto de vista de configuración esencial como es la que estamos viendo nosotros aquí. Y esto también tendríamos lo mismo. Vamos a ir viendo el resto de opciones. Eh, para los dos equipos es exactamente igual y bueno, eh, DHCP sobre IP sobre VPN esto viene definido justamente con, la, con el apartado que veíamos antes antes en la máquina eh, nos decía que las IPs de un lado de la LAN podían ser eh, podrían estar generándose gracias a un DHCP que estuviera en el lado remoto o sea en, en el otro lado del túnel y de alguna forma aquí es donde se tiene que, que definir eso eh, eh, se tiene como central gateway o como remote gateway de la manera de que yo soy yo soy el que genera eh, DHCP o es el otro lado el que genera el DHCP como veis aquí hay definición para a través eh, a, pues eso que, que de alguna forma el, el DHCP hay que replicarlo al otro lado del túnel eh, esto, bueno, aquí hay una serie de opciones: qué IP se van a, a. qué direcciones IP van a ser las que se van a reflejar, si hay gestión y demás. Bueno, una serie de. de cosas que, que en realidad pues, son cosas muy puntuales y que tampoco nos vamos a meter a, en ellas. En el caso del Gateway, en el Central Gateway, aquí lo que de alguna forma lo que definimos es mmm, que nosotros vamos a usar el servidor de DHCP de forma interna y luego a quién, para quién vamos a entregar o sea nosotros usamos el servidor eh, con la otra opción eh, el otro es el que nos entregaba IP a nosotros no con con, con remoto gateway en el caso del central gateway como nosotros vamos a usar o sea nosotros vamos a generar el DHCP pues vale usamos el DHCP y luego para quién para el, un cliente VPN o para el el, el firewall remoto podemos marcar las dos sin problema, ¿vale? Eh, cuando se hace, cuando, cuando tú, o sea, tú puedes usar el DHCP interno o eh, o no usar un DHCP que está en la LAN pero que no es el propio SonyWall, solo se definiría aquí, aquí meterías el servidor DHCP que no es el SonyWall y de alguna forma las, las solicitudes se enviarían a este, a este a este equipo eh, y poco más y poco más eh, y poco más tiene esto o sea el, L, el l2tp esto creo que nunca lo tiene que usar esto creo que es para sistemas de estos windows y y la verdad es que no 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 nunca nunca lo he usado la verdad no y supongo que es para usar, o sea, para conectar un, un Sony Wall contra un servidor Windows a través de este, de este procedimiento. Y bueno, esto sería todo. O sea, esto sería todo a nivel de lo que sería. Voy a ver cuánto. A ver, cuánto me queda de vídeo. Por si configura. Configuro. Bueno, vamos a configurarlo. Vamos a hacerlo simplemente ojo a, a, a bola pluma. Esto sería una definición side to side, ¿de acuerdo? De un Sony Wall contra otro Sony Wall o de un Sony Wall contra otro dispositivo no Sony Wall, pero a través de lo que sería el protocolo IPsec. Vale. Eh... Pero cuando nosotros queremos utilizar un cliente VPN, lo que es el VPN Client, pues lo que tenemos que hacer es habilitar la política y generar una definición de la política. ¿Cómo se hace esto? Pues muy fácil: eh, tenemos cuatro pestañas: General, Proposals. Avanzado y cliente en la parte general eh, tenemos certificados o presar secret. Esta sería la presar secret que pide el cliente. Podemos poner eh, cliente VPN y ya vale. Como presar secret en estos parámetros, cuando se usa el. el el Sony Wall el cliente vpn de Sony Wall pues mmm, so, eh, tampoco, tampoco te merece la pena meterte a modificar porque también tenías que modificar en el cliente y luego en la parte avanzado eh, aquí nos permite a, a habilitar NetBIOS que por defecto siempre es, eh, siempre es bueno hacerlo si va a haber multicas o no mmm, no suele ser no suele haber si a través de esta conexión se va a permitir la gestión del equipo, y luego tenemos la opción de requerir autentificación de clientes vía AUX. Aquí, los suyos es que sean usuarios autenticados, ¿vale? Trusters, eh, Trusters Users. Y luego, en la parte del cliente, tenemos que podemos hacer que, el, pues que se cachee. ¿Qué que queremos que se cachee? ¿no? Normalmente se pone nunca. O, o solo una sesión o siempre, normalmente, pues nunca. Y luego en la conexión del cliente, la configuración del actuador virtual aquí se ha de configurar o leas o, leas, o, o manual. ¿no? Esto sería para que el, el DHCP local, el del servidor Sony Wall, entregara IP a la, al, al cliente VPN. Que es, es software, ¿vale? Permitir conexiones tú, split tunnels, todos los seguros, de web, este web, normalmente split tunnels. ¿De acuerdo? Y luego tenemos esta otra pestaña que es importante. Que es la misma que teníamos en los túneles. En los otros túneles, que lo que hace es que cierra el túnel. O sea, hace que el cliente VPN que esté instalado en un portátil, en unos de los sobremesa, en lo que sea, cuando se conecta a este, a este gateway, o sea, a este Sony Wall. Si yo marco esta casilla, todo el tráfico. Eh, todo el tráfico va a ser encaminado hacia, hacia el firewall. De tal manera que el, 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 toda la, todo el tráfico que ese PC o, esa, o ese portátil o incluso el que saldría a internet, el que requeriría para salir a internet, para navegar, para... Yo que sé, para mirar eh, correo, para no sé qué, también mmm, sería encaminado a través del firewall. Eso, es, mmm, eso tiene sus pros y sus contras. Los pros es que de alguna forma, eh, pues bueno, todo el tráfico de, esa, de, esa, de, ese, de ese equipo está encriptado, todo, absolutamente todo, y llega a la oficina central, en la cual se pueden generar políticas de seguridad, más o menos acertadas o no. Y como inconveniente fundamental es el, el, el pues que, el, que se genera mucha, mucha más latencia, es mucho más pesado, es mucho más lento, porque todo, si todo tu tráfico tienes que meterlo por el túnel, pues siempre vas a tener, vas a depender de dos cosas, del de, ancho de banda de tu conexión y el ancho de banda de la conexión de por donde tú estás saliendo a internet. Esto en contadas ocasiones se, se requiere, en muy contaditas ocasiones. Y, y luego está esta otra opción que es, eh, hay un, hay dos clientes, por decirlo de alguna manera, hay dos, dos clientes VPNs. El, el normal y luego hay otro, otro cliente que es una especie de cliente extendido que genera, eh, tiene más filtros de seguridad. De tal manera que si yo marcar esta casilla es un cliente especial, no es el el VPN client estándar, sino uno especial. Y de alguna forma, lo que estamos diciendo aquí es que no, el estándar no me vale. Quiero que sea el específico, el que tiene muchas más políticas de seguridad, ¿vale? Esto, pues por defecto, ¿no? Porque esto implica también licencias, licencias para ese tipo de conexión. Eh... Y bueno, esta, con esta opción, lo que se hace es que de alguna forma te saltes la preset key y que tampoco conviene Tampoco conviene hacerlo. Y poco más ya estaría definido en lo que sería la parte de VPN Client. Aquí se definen más bien pocas cosas. Donde se tiene que definir alguna cosa más es en el lado de, en el lado de, del software cliente. Pues esto ha sido todo. Eh, ya veremos con un poco más de detalle eh, los usuarios relacionados con el, eh, con el VPN Client. Y en los próximos vídeos ya, ya terminamos porque ya no nos queda más que un par de cosas de fundamento. Los asistentes los miraremos un poco por encima, que ni los vamos a mirar, solo que en los logs sí que vamos a mirar un poco más en detalle. Habrá uno, un vídeo especialmente de los logs. Los servicios de seguridad directamente no vamos a mirar nada, solo los que hay, pero, pero como no se van a usar, nos da un poco igual. Y luego aquí en el tema de usuarios sí que veremos algo más con más en detalle, sobre todo para el tema de invitados y, y demás. Pues bueno, esto es todo.